Minera Escondida experimenta una semana clave para alcanzar un acuerdo con sus trabajadores. El plazo de las negociaciones podría extenderse hasta el jueves 26, fecha máxima en la que la administración puede presentar una nueva oferta, que de ser aprobada evitaría una huelga a mediados de agosto. El Sindicato 1 de Minera Escondida, el más grande de la minería privada, expresó la semana pasada su descontento con la oferta de 15.500.000 pesos que hizo la administración por trabajador. Dentro de sus aspiraciones iniciales, la dirigencia pidió el 4% de los dividendos de Minera Escondida reportados en 2017, equivalentes a cerca de 30 millones de dólares. Por su parte, la minera informó que la producción en el año fiscal 2018 subió 57% a 1.213 millones de toneladas y que esperan que en el año fiscal 2019 alcance entre 1.120 y 1.180 millones de toneladas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.